Hoy Estados Unidos tomó una decisión, parece, transporte allá a Estados Unidos, donde dice que no los aviones no podrán volar ni de Venezuela a Estados Unidos ni Estados Unidos a Venezuela. ¿Y quién viaja para Estados Unidos? Levante la mano los que van mañana para Estados Unidos aquí. No hay ninguno, ¿vale? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quiénes van? ¿A quién entonces está afectando? ¿A nosotros? Afecta a los señores opositores. ¿Y quién pide eso? Para que sepan, señores opositores, Duque, para que sus empresas allá sean las que vuelen desde Bogotá a Estados Unidos. Y ustedes tengan que ir para Bogotá y paguen su pasaje en Bogotá. Pero ustedes siguen creyendo que Duque los quiere. Pónganse a creer que Duque los quiere, que Trump los adora, que Trump tiene aquí unos primos aquí en la Toscana. Ahí tiene unos primos. ¿Ah? Maca, ahí donde venden maní tostado, ahí. ¿Ah? En Guayabal, pues. Ahí tiene unos primos, catiritos todos. O que Pompeo, no, Pompeo es vecino de nosotros. Quiere nuestra riqueza, no les importa lo que pasen los venezolanos y las venezolanas. Por eso hay 30 niños esperando por un trasplante de médula con la plata ya en el banco. Y los miserables no permiten que los niños los operen. Ya se murió un niño. Un niño. ¿Y qué hace Juanito Alimaña y su banda? Nada, cogerse esos reales de la vida de un niño. Y eso es en todos lugares donde ellos llegan es así. Atropellando al pueblo, burlándose del pueblo, acabando con las esperanzas del pueblo. Sintámonos nosotros en verdad que estamos construyendo nuestro socialismo, donde a nosotros nos duelen los niños enfermos, nos duele la madre que no tiene casa, nos duelen los niños que no estudian, nos duelen los abuelos. A ellos no les duele nadie. Antes que llegara Hugo Chávez, esto lo sabe el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela era un número, una estadística, y Hugo Chávez convirtió esas estadísticas en seres humanos. Uno por uno, nombre y apellido, búsquelo al que no sabe leer y escribir, y se le enseñó a leer y escribir con la misión Robinson. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué muestra de amor más infinito que esa? Buscar al ser humano, nombre y apellido. Por eso es que chilla por el carnet de la patria, porque el carnet de la patria tiene, todo el mundo está ubicado. Todos estamos ubicados allí, pues. Porque a ellos no les importa eso, ¿ves? Que todavía que nosotros estemos construyendo viviendas, todos los días se siguen construyendo viviendas rumbo a la meta propuesta del compañero presidente. Bueno, eso les arde a ellos. ¿Qué otro país del mundo está construyendo la vivienda a los pobres? A los que no tienen, a los que jamás tendrían opción de tener una vivienda. Miren, yo lo dije la vez pasada, aquí en Venezuela, con la gran misión Vivienda Venezuela, se han entregado viviendas a más colombianos que las viviendas entregadas por el gobierno de Colombia en los últimos 25 años al pueblo colombiano, allá en su territorio. Aquí en Venezuela le hemos otorgado más vivienda a nosotros, a ellos. Al pueblo colombiano que vive aquí en Venezuela. Que vienen a echarnos cuentos a nosotros. ¡Numeral Trump, fuera! ¡Venezuela! ¡Numeral Trump, fuera! ¡Venezuela! ¡Mándelo!